Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bienvenidos, queridos estilócratas, donde la moda y el estilo se encuentran con la elegancia. Sin embargo, hoy no nos limitaremos a explorar las tendencias y prendas de vestir. En cambio, nos sumergiremos en un tema igualmente importante y poderoso: la fortaleza mental. Nos enfrentaremos a la pregunta crucial de cómo cultivar una fortaleza mental que no solo nos permita enfrentar los desafíos con gracia, sino que también añada un toque inigualable a nuestro estilo de vida. Mantener una fortaleza mental puede resultar desafiante en situaciones donde experimentamos sensaciones de estar atrapados o emocionalmente bloqueados, especialmente cuando la adversidad supera nuestros recursos de afrontamiento y tomar decisiones implica cuestionar nuestras certezas arraigadas. Aunque la tarea puede parecer monumental, existe una perspectiva optimista. La fortaleza emocional no es innata, sino que se desarrolla con el tiempo, y los profesionales de la psicología están capacitados para brindar su ayuda en este proceso de desarrollo. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo mantener la cabeza en alto cuando la moda de la vida cambia, este video es para ti. Ah, pero antes, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y, claro, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Encuentra un motivo para vivir. La experiencia de Viktor Frankl, quien resistió los horrores de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, reveló que aquellos que lograron sobrevivir eran en su mayoría individuos que encontraron un propósito significativo para seguir adelante. Este hallazgo destaca la importancia de tener un motivo claro durante los momentos más desafiantes, ya que constituye uno de los fundamentos esenciales de la fortaleza emocional. Contar con un propósito al que aferrarnos se convierte en una fuerza motriz crucial que nos ayuda a resistir la tentación de caer en las garras de la desesperación y rendirnos. En la búsqueda de fortaleza emocional, es imperativo explorar y cultivar un sentido de propósito que no solo nos guíe, sino que también nos inspire a superar las adversidades. Al identificar aquello que da sentido a nuestra vida, estamos creando un anclaje emocional que puede sustentarnos incluso en los momentos más oscuros. Este proceso implica una reflexión profunda sobre nuestros valores, nuestras metas y aspiraciones, construyendo así una base sólida sobre la cual apoyarnos en tiempos difíciles. La lección de Viktor Frankl nos recuerda que, aunque los desafíos puedan ser abrumadores, la presencia de un propósito claro puede ser una luz en la oscuridad, brindándonos la fuerza necesaria para resistir cuando enfrentamos situaciones difíciles. En última instancia, encontrar nuestro motivo para vivir no solo es esencial para la fortaleza emocional, sino que también añade un significado profundo a nuestra existencia. 2. Armoniza tu perspectiva entre el pensamiento positivo y negativo. Es crucial reconocer que ni el pensamiento positivo debe ser excesivamente optimista, ni el negativo tan pesimista. Ambas formas de pensamiento desempeñan roles significativos. El pensamiento negativo nos capacita para prever posibles contratiempos y elaborar planes de acción, mientras que el pensamiento positivo nos impulsa, nos proporciona motivación y nos ayuda a enfocarnos en nuestros objetivos. La clave reside en encontrar un equilibrio adecuado, ya que, en situaciones desafiantes, existe la propensión a percibirlo todo de manera negativa y a concentrarnos únicamente en detalles que respaldan nuestras peores expectativas.
En tales momentos, es esencial activar conscientemente pensamientos positivos, utilizándolos como contrapeso al pesimismo. Este equilibrio nos permite abordar los desafíos de manera más completa y efectiva, reconociendo tanto los riesgos como las oportunidades que pueden surgir. Entender que el equilibrio entre el pensamiento positivo y negativo es una herramienta valiosa nos proporciona la capacidad de adaptarnos a diversas situaciones con mayor flexibilidad y resiliencia. Al hacerlo, creamos un enfoque mental más holístico que nos ayuda a tomar decisiones informadas y a mantener una mentalidad equilibrada, incluso cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles. 3. Practica la autocompasión. En muchas ocasiones, al enfrentarnos a situaciones desafiantes, tendemos a autoculparnos, generando un impacto emocional aún más adverso. No obstante, aquellos con fortaleza emocional son capaces de dirigirse a sí mismos con amabilidad, respeto y compasión, incluso mientras asumen la responsabilidad de sus acciones y trabajan para corregir errores. Al nutrir y cuidar a ese niño interior presente en cada uno de nosotros, disminuimos la intensidad de las emociones negativas, creando un espacio propicio para el florecimiento de las emociones positivas. Por esta razón, resulta crucial atender nuestro diálogo interno, aprendiendo a tratarnos con suavidad y afecto. Al hacerlo, no solo aliviamos la carga emocional, sino que también fomentamos un ambiente interno que propicia el crecimiento y la resiliencia frente a las adversidades. 4. Desarrolla la habilidad de reírte de ti mismo. Aquellas personas con una sólida fortaleza emocional suelen exhibir un sentido del humor saludable y tienen la capacidad de encontrar la risa incluso en situaciones relacionadas con ellas mismas. La clave radica en no tomar las cosas de manera personal, lo que les permite resguardarse de los altibajos emocionales. De hecho, el sentido del humor emerge como uno de los atributos distintivos de la resiliencia emocional. Este tipo de humor no se manifiesta a través de sarcasmo o ironía destinados a ridiculizar a otros, sino que se materializa en un ingenioso juego hacia uno mismo. Este enfoque permite descubrir lo absurdo o incongruente de las desgracias, despojándolos de su peso emocional negativo. Aprender a reírse de uno mismo implica cultivar la capacidad de enfrentar la adversidad con una sonrisa, transformando la realidad desde una perspectiva más ligera. Al integrar este enfoque en la vida diaria, no solo se fortalece la resiliencia emocional, sino que también se promueve una mentalidad positiva y creativa. Desarrollar la capacidad de encontrar el lado humorístico de las circunstancias personales no solo alivia la carga emocional, sino que también contribuye a la construcción de una actitud más positiva y equilibrada frente a los desafíos que la vida nos presenta. 5. Adapta aquello que está en tus manos y abraza lo que escapa a tu control. Un rasgo distintivo en la personalidad de individuos emocionalmente fuertes es la presencia de un locus de control interno. Esto implica que asumen la responsabilidad de sus acciones sin caer en la autocrítica desmedida. Poseen la perspicacia de discernir entre lo modificable y lo inalterable, lo que les permite dirigir sus recursos psicológicos de manera más efectiva, preservando así su equilibrio emocional. Este enfoque no solo involucra tomar responsabilidad por las decisiones y comportamientos propios, sino también reconocer con humildad aquellas circunstancias que escapan a su influencia. Al comprender esta distinción, estas personas pueden canalizar su energía de manera estratégica, enfocándola en acciones concretas donde pueden generar un impacto positivo. Este proceso no solo promueve la eficacia en la gestión de los desafíos,
sino que también contribuye a mantener una estabilidad emocional más duradera. Cabe destacar que esta mentalidad no implica resignación pasiva ante las situaciones incontrolables, sino más bien la capacidad de ajustar las expectativas y estrategias para adaptarse a la realidad. Desarrollar esta perspectiva equilibrada no solo fortalece la resiliencia emocional, sino que también fomenta una toma de decisiones más informada y una gestión más efectiva de las distintas facetas de la vida.